¿Qué te parecieron? Sí, chévere. Sí, chévere. ¿Más te impresionó? No, el fierro, pe, el fierro, pe. ¿Cómo lo doblaba, pe, los dientes? Sí. 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 Igual lo del fierro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Le gustó a usted? Sí. A ver, ¿qué opinan acá de mi amigo? Oh, gracias. What do you think about the Peruvian people? I believe the Peruvian people are very, they have warm hearts, they're very hospitable, and they have great hospitality. We love the Peruvian people. Are you married, right? Yes. Are you married? Yes. Too? Are you single? Single. Why? Because I'm waiting for the right man that God will bring to me. La invitación está hecha. Si quiere verlos y asombrarse con su fuerza física y la belleza de Ángela, acude el sábado en la tarde al club de tiro del RIMAC. No kiss, no. Okay. No. Don't kiss the camera. I want you to kiss the camera. Should I? Yeah, go ahead. Yo creo que ella permanece soltera porque le tienen miedo. ¿Cómo no? Claro, te agarran como guía telefónica, y te parten en cuatro nomás, ¿no? Qué miedo. No se puede portar mal. Y Martín de lejito, ¿no? Porque como que quería coquetearle. ¿Eres, está soltera? ¿Por qué? Pero no se atrevió a decirle, acá estoy, ¿no? Acá estoy, de sí. Lejito. Bueno, no, lo sopla nomás. Se acabó. Parten, ¿no? Ah, se acabó, muy Martín. Bien. Muchos éxitos en su visita, entonces. Son las 7:29. Vamos a hacer una pausa. Pero no se mueve. Bien, y ahora vamos a ver a otro chapulín. Bien, regresamos con los hombres más fuertes del mundo. Volvemos con las sorprendentes demostraciones que hicieron en Lima esta semana. Del mundo. Usted va a ver las sorprendentes demostraciones que hicieron en Lima esta semana. Viendo reportajes. Ellos levantan carros, tuercen fierros con la boca, rompen paredes y otras muchas hazañas que usted va a ver solo en pocos minutos tras la pausa comercial. No se mueva de reportajes. Gracias por seguir con nosotros y ahora vamos a continuar con... para conocer a los que dicen ser los hombres más fuertes del mundo. Estos deportistas extremos que jalan y levantan carros. Ellos también destruyen paredes, doblan fierros con la boca. Pues ellos estuvieron esta semana en Lima y nuestro compañero José Antonio Cesareo los acompañó y fue testigo de sus increíbles habilidades y demostraciones de fuerza que comenzaron en el tradicional distrito del RIMAC. Disfrute de las imágenes. Prueban sus límites con competencias que exponen el físico de un ser humano y que para un hombre común y corriente serían imposibles de realizar. El ganador de esta singular prueba es considerado el hombre más fuerte del mundo, título ansiado por diferentes deportistas como Lu Ferrigno, el recordado Hulk, quien participó en la primera competición y acabó en cuarto lugar, lo que lo convirtió en uno de los culturistas profesionales más fuertes de la historia. Estas pruebas arrancan con tiempos inmemoriales, cuando los vikingos demostraban su fuerza lanzando piedras. La mayor parte de las veces los ganadores provienen de países nórdicos y de Europa Oriental, y desde 1977 el título nunca fue para un competidor de habla hispana. Los únicos americanos fueron canadienses y estadounidenses. Gracias a la llegada de tres atletas de esta última nacionalidad, los pudimos conocer de cerca. Pruebas como inflar una bolsa de agua,